Vamos, no me jodas, que me acabo de cruzar con el jefe. Vamos, no me jodas, que este es el jefe. Vamos, no me la contes. Darle, darle, darle vueltas. Es, es rollo, si sí, coña, sí, pero le entre líneas. Pues disfruta de las vistas y sus gentes, y cuando termines, venga, comisaría. Bueno, eh, si no estuviera estrenando coche y de momento me da igual hacer siete kilómetros extras. Nah, sabes que vale la pena ese regalo. Por lo que veo me hiciste caso, ¿no? Cambiaste de placa. ¿Y de camisa? Ya te veo, ya. no mejor ahora? Sí, ahora la verdad que algo mejor sí. Con tu permiso me voy a sentar. Sí, siéntate. ¿Estás cómodo? Así es, cuéntame. He terminado de tramitar lo que me habías pedido. Ok. ¿Y qué ha pasado al final? ¿Tú qué crees que ha pasado? Bueno, digamos que. Seguramente a los viejos de la comisaría no les haría gracia y a otra gente supongo que sí. Lo típico de cualquier empresa, vamos. Sí. A ver, créeme que también implica el hecho de que te haya pasado media vida insultando al SPD. Bueno, también seguramente que eso ayuda. Seguramente sí. He <laughs> sometido a votación. Su traspaso en el LSPDA 16 a 15 16 a 15, ¿en serio? Mm -hmm. Hostia, sí que os tenéis Peña aquí dentro. No lo sabes tú bien. Joder. No pensaba votar, pero he tenido que votar. Pues sí que estaba reñado. Que... Tienes un contrato en la SPD si lo quieres. Va a depender de ti. ¿Y de qué se trata. Se trata de que no vengas aquí como si fueses el puto amo. Se trata de que vengas aquí a dar al callo y a demostrar Depende de ti. Será una bajada de rango para ti, pero tienes posibilidad de subir, evidentemente. ¿Sabes qué pasa, Kovacs? ¿Sabes Cuéntame. también cuál es uno de los motivos que me haya ido de o que tenga idea de partir? Cuéntame. De sentirme Sentirme útil y realizado. Sabes que a lo largo de los siete ocho meses que llevamos aquí he estado al cargo prácticamente llevando todas las investigaciones. Todo lo que viene siendo, todas las misiones, etcétera. Coordinación, etcétera. Bueno, parte de eso lo seguirás haciendo aquí si tú quieres, claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes pensado? La oferta que hay para ti es un cargo de teniente en la SPD al cargo de la división del SWAT. Con una reevaluación en dos semanas para ver tu evolución, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Los viejos se han mosqueado, no? No. Pero las maneras que tenemos de trabajar aquí son diferentes. Ya. Lo vimos con O'Connor cuando vino. Ya. Tienes una oportunidad. ¿Quiénes están ahora mismo? Por encima de ti. Sí, ¿cuál es la jerarquía que hay ahora mismo? Actualmente no hay subcomisario. Y estoy meditando si lo va a volver a ver. porque lo estamos empezando a considerar un lugar maldito, por decirlo de alguna manera. Actualmente hay, o va a haber después de la reestructuración, dos comandantes, dos capitanes y tres tenientes. Por encima tendrás cuatro personas sin contarme a mí. ¿Y cuál es su experiencia de esas cuatro personas? Bastante. Pero corresponde más bien a méritos dentro de la SPD que otra cosa. Ya. Lo único es que... Parece que mi proyecto de Mission Road. prospera. Y cuando Mission Road esté disponible. habrá un hueco de capitán para dirigir la comisaría de Mission Road. Tendría que darle una vuelta. Al final. Yo tengo maneras de trabajar y seguramente que te ha pasado a lo largo de todo este tiempo que muchas veces has estado escuchando o dirigido por alguien que, bueno, seguramente lo hubieras hecho de otra manera y hubieras salido las cosas mejor. Seguramente al principio. ¿Te acuerdas cuando estabas de sargento? Uh -huh. ¿No tenías esa sensación nunca? Sí... Um... Te he traído aquí es porque confío en tu capacidad. Si no, no lo habría hecho. Ya, pues por eso mismo es las dudas que tengo. Yo entiendo que aquí hay gente que se lleva dando el callo y currándoselo a diario. Pero... Digamos que... Sería verlo. Porque tener a... cuatro personas que en situaciones, digamos que... A mi parecer, o a la de otras personas, igual se gestiona o se organiza de otra manera, pues sería un poco contraproducente un cambio así. Si hay posibilidad, pues no hay problema de demostrar, ya se ha demostrado antes. Tienes un concepto equivocado de cómo funcionan las cosas aquí. ¿A qué te refieres? Aquí no es como en el otro lado Que vais con una batuta Para arriba y para abajo Aquí se trabaja Diferente Si tú eres el encargado de Una división Esa división es tuya Tú decides, tú haces, tú ordenas ¿Tienes superiores? Sí, claro Superiores que a ti te tengan que importar Tendrás dos, los capitanes Los demás te tienen que dar igual Ya tengo que pensarlo igualmente, Kovacs. Es decisión tuya. Ok. Ya, piénsalo y dame la respuesta cuando lo sepas. Perfecto. Quedamos así entonces. Lo barajo, le di unas vueltas y te contesto. ¿Vas a estar a lo largo del día tú? Sí, sí, por supuesto. Ok, pues déjame meditarlo porque no es una decisión para tomar de a bote pronto. No, lo entiendo. Como te dije antes, eh, los galones y las medallas son simplemente embellecedores de un traje. Pero la responsabilidad y la organización y el poder estar tomando decisiones es lo único que a mí me interesa. Y podrás hacerlo. Ok, pues quedamos así, ¿vale? Te digo algo a lo largo del día. Perfecto. Pues estamos en contacto, Kovacs. Y muchas okay. gracias. Ok, más faltaría. sitio para aterrizar por aquí con cuidado sí en el día buenas qué tal buenas Miller cómo estás eh, pues qué tal yo bien señor teniente yo bien cómo eh, de verdad me acaban de informar del puesto que te ha ofrecido la SPD. Me lo acaban de contar en comisaría. Ok. ¿En serio te vas a vender por un teniente de mierda? ¿En Escucha, serio te lo piensas? Luego, luego hablamos. Acaban de tirotear, ha explotado un helicóptero aquí y se ha liado la Marimorena. Ahora en cuanto pueda voy para... Tú, tú verás lo que haces, tú verás lo que haces. Pero en cuanto tengas libre, ven a la comisaría. Ok. ¿Qué pasa? ¿Te cuento las cosas y tardas dos segundos en lanzarlo? ¿Qué pasa? Eh, no, es que me, me, me ha puesto muy, muy nervioso y me está preguntando por todo. ¿Así es como esperas no que te comente cualquier caso? ¿Así esperas eh, no. que te cuente algo? Eh, ¿Cómo cojones, pero... cómo quieres que confíe en ti, Nino? ¿Con algo de, de una responsabilidad mayor? ¿De algún compañero o algo? Si has tardado dos segundos en hablar con Miller. Ya, pero me... me, me te lo he contado como amigo. Sí, sí. Pero te no te lo he contado sí. como compañero, Nino. Pero me ha empezado a decir, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Collins? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué está en el sur? Me ha empezado a preguntar cosas de esas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué, y qué, y qué le digo? Yo, yo, yo no sé lo que, está lo, lo que está realizando en el sur. Entonces, si, si, si. Sabes que. No soy nadie, ni quien para juzgar ni nada. Y muchas veces los errores de casa se ven mejor desde fuera que desde dentro. ¿Qué me quieres decir con eso? Créeme que si una de las decisiones en las que te comenté en varias ocasiones de hacer un cambio, era por echar una mano de verdad. Abajo no sé, tenías montado tenías montado un gallinero. Abajo se estaban disparando entre ellos. En el helicóptero arriba se estaban disparando a los propios compañeros. Después abajo estaban disparándose aquí. Y estaban tardando 40 años en organizarse. Solamente había gritos. Tienes que ponerle las pilas. Tienes a gente que es muy válida y seguramente que les tienes que rienda suelta. El chaval este que tenías aquí parece bastante válido. No sé quién es, la verdad. No tengo ni puta idea. Coincidió muy poco con él. El que está, el que ha venido con nosotros. Así es. Y ah, estaba si escuchando. A eso me refiero. Sí, ese es uno de los que ha sugerido que tú vinieses. Yo te digo, no lo conozco mucho, pero te digo que abajo hay, hay que darle movimiento y, y rienda. Porque en casos de este ¿Sabes cuántas veces me pidió González, que es la persona que está con nosotros, el traslado al sheriff? ¿Sí? Cinco veces. No lo sabía. ¿Sabes cuántas veces le acepté el traslado? Ninguna. Cinco veces. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sabes cuántas veces se la denegó Miller? Cinco veces. Ya. Es complicado. En el norte Miller lo gestiona más como la gente que él considere, independientemente sea válido para el puesto o no, sino como lo interprete como persona. Es otra forma de hacerlo. Ni mal ni bien. Me parece una persona válida, pero te lo digo porque solamente he estado ahora mismo aquí y había mucho descontrol. En el momento en el que estabas hablando tú, dando las órdenes, espabilaron, mientras solamente estaban dando vueltas como pollos sin cabeza. Lo sé. Por eso te digo: tengo idea de, ven de venir. Si la tengo es para echarlos una mano de verdad. Pero es a lo pues que lo me que refería. Ti, si es a lo que me refería cuando estaba en, el, en la comisaría. Va a haber momentos en los que me tenga que callar y que tragarme mis palabras mientras esté dando vueltas alrededor mía. Escúchame, de todas maneras te digo. La reestructuración que he propuesto implicaba que subiesen dos personas a capitán y una de ellas ha renunciado. Entonces ahora tendré que mirar cómo hago las cosas exactamente, pero es probable que puedas venir como capitán. No tengo reparos en decirlo, la, la persona que ha rechazado ser capitán ha sido Estela Blanco. ¿Y se sabe por qué? Tiene ¿De otras verdad? ideas en mente. Eh, al parecer. Te lo digo en serio. Eh, la idea no es restar ni joder. La idea es sumar. Y que juntos, por experiencia o lo que sea, se le dé forma. Y que de una puta vez vaya todo de putísima madre. Así que no Corintos. quiero molestar a nadie que lleve, lleve aquí tiempo ni nada. Mentalízate de una cosa, ¿vale? Yo no soy Miller. Y a mí no me tiembla el pulso en despedir. He despedido a más agentes de los que tengo ahora mismo. La gente que no aporta se va. Así es. Triste pero cierto. Si te traigo aquí y te hago esta oferta es porque considero que puedes durar. Y que no me voy a tener que ver forzado a tener que tomar ningún papeleo ni nada. Ok. Si, si vinieses como capitán, solo tendrías por encima comandante, subjefe y jefe. Y uno de los que tendrías por encima sería la persona con la que has estado ahora. Bien. Además de que ser capitán... No sé cómo... Funciona de la horas SPD, más este pero SPD conlleva una, una cosa sencilla y es la siguiente. Cuando eres capitán, eres el encargado de la comisaría. Es decir, todo lo que sucede en la comisaría pasa por tus manos. Y cuando digo todo, es todo. De acuerdo, igualmente tengo que hablarlo con Miller, ¿vale? Como tú veas. ¿eh? Sé que Miller no se lo va a tomar.